Bienvenidos de nuevo al Centro Computerizado de Desarrollo de Aperture Science. Hoy realizarás pruebas con un compañero. Saluda a tu compañero. Muy buena gente, estamos otra vez aquí en el Portal 2, en modo cooperativo. Las siguientes pruebas exigen que colaboréis en equipo. Ah, vale, exacto. Para facilitar la colaboración, si os ha quitado una herramienta marcadora. Azul. Ah, bueno, es verdad. Porque se da la. Observa el animal y, porque si le da la I, veis ahí la pantallita de abajo a la derecha, la mía, que es la de otro jugador, que es el del bichote. Y nuestro invento es coger una gomilla, darle una vuelta a la gomilla para que se quede enganchado el mando con la I pulsada, y se queda enganchado el mando con la I pulsada. Veis lo que pasa en la otra pantalla. Ahí está. Y así yo no tengo que dar todo el rato pulsado la I. Aquí no. Aquí. Este es, digamos, el tutorial en plan de cómo funcionan las cosas y esas mierdas. Azul ha sido el primero en adquirir la pistola. ¡Yaja! Cada pistola puede crear dos portales. Oye, sí, parece que tenemos dos pantallas. La pistola de portales subiendo. En verdad, ¿no? No, mierda. El mando vibra. Y vibra y se va un poquito de la goma para arriba. Tenemos pruebas técnicos. Opciones, mando. ¿Tiene vibración por ahí? No, yo no veo vibración. Entonces aquí. Preferencias. Vibración. Ahí está, deshabilita la vibración. De camino le quito también las notificaciones para que no salgan los logros aquí en pantalla. Ah, no, está quitado, perfecto. Y ahora volvemos a poner otra vez la gomilla. Porque salió un poquito para arriba. Desde la última vez. Ahí está. Sí, un fallo técnico, fallo técnico. Calibrando peso de naranja. Peso dentro de la media. Ahora. Vale. No estaba bien pulsado la comilla. Bueno, y como siempre, estamos jugando. Es útil para comunicar ubicaciones concretas a tu compañero. Y como siempre, pues estamos jugando en la Xbox, en interconexión de consola, porque somos 7 buenos. Podemos. Porque si tenemos dos con Xbox, dos juegos de portal, ¿para qué jugar por internet si podemos estrenar las consolas en el mismo sitio? Ya está, ni más. Solo hay que decirle que su peso no corresponde a la media. La caja. Dame la caja. Caja. ¡Y ya! Para puntería. Es que no puedo girar y darle a la X a la vez. En ordenador sí. En ordenador le da. Y a la E creo que era y. Ya seguí los giros raros. Vamos. Sois los primeros en la calibración. La para completar esta prueba no es motivo para comportarse así. ¿Lol? Sigamos con la ¡achorra! No, ah, vale, ya se ha vuelto. Bien, hemos pasado el tutorial. No, ahora sí, no hemos pasado el tutorial. Y nos despierta. Y se ve el cuadro negro. Es verdad.
un poco rara, pero bueno, tío. A ver si no se pulse otra vez. Bueno, y ahora volvemos al campo de pruebas. Cuando dejen de correr la cinta transportadora esta. Centro computerizado de desarrollo, ahí está. Información e investigación. Este ya lo juego de verdad. Concepto de Formis. Pero ¿por qué no lo llamamos mejor la central? Está dado. Pruebas cooperativas comienzan en la central. Yo que estaba. Ey, mira cuánto pasa dado tú. Ya me ha quedado 220 pases, tú 1500, 1050 más. ¿Cómo andas? Soy redondo, yo ruedo. Prueba 1. Trabajo en equipo. Avanza hasta las cámaras. Ten en cuenta que cada vez que te cae rica se va a quitar el botón. Y no miro. Y cada vez está la comida. Es que cada vez está más para arriba. Hola, ¿cómo lo he puesto yo? ¿Lo he puesto yo antes? Da igual, no va a pasar. No va a dar ni para poner ni una comilla, macho. Se le ha puesto raro. Yo lo he puesto bien. Hola. He tenido que quitarla. Este trazado de pruebas da igual. Originalmente para humanos. Requiere trabajo en equipo. Hay que enseñar a los humanos a trabajar en equipo. No, te quito por la puerta. Quito por la puerta. Ah, vale. Pensaba que había. Sí, ya no sé qué está ahí mantenido, si yo te apuesto, pero. No sé por qué. Azul recibe 5 puntos de colaboración científica. ¡No! Abre la puerta. Bueno. Aquí. Está buscando el zoom. Ajá. Vale. No. Ah, vale. Lo encontré. Botón, coño. Bueno, no hace falta. No, no. Hay que abrir y ir por la puerta. Abre la puerta y pone un portal. Entra. Bueno, sale por la puerta. Y a tu derecha hay un portal. Puesto ahí el amarillo. Aunque los mejores descubrimientos son fruto de la colaboración, estamos aquí luego. Ten en cuenta que, como pasó con Albert Einstein y su primo Terry, la historia solo recordará a uno. Su primo Terry. Este no tenía primo, era hijo único. No sé, pero yo lo digo en plan porque no me queda si habla de. Sabéis que en algunos deportes humanos el, suelo, el ganador es el que tiene menos puntos al final. Creí que os resultaría interesante. Prueba número 2. Los ganadores suelen interesar. Oh, mira, hay agüita y hay cajas. 5 puntos de colaboración científica. No. Me queda mi portal. Corre, venga. No, no me voy a cortar, otra vez. Ya está. No, sí, ya está. ¡Listo! Vamos, cámara. Seguimos en el siguiente punto. ¡Oh! ¡Oh! Me encantan los bucles. Es todo gracioso porque te veo en tu pantalla y te veo en mi pantalla como hace el gilipollas. A ver, botón este que hace. Una X. ¡Ah, vale! Cae de ahí algo, ¿no? No, tenemos que pulsar los 4 botones a la vez. Vale, pues me pido todo. ¡Oh, esto es el que corre! Me pido todo, tú coges el otro 2. Tendré que haber 2 botones, ¿no? Ah, ¿ahí arriba? Ahí arriba hay uno. Vale, vale. A mí enfrente. Vale, espérate. A mí te leo. Ah, me tardé un huevo. Sí, venga. 1, 2 y 3. Ay, 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 ay. Ya está.
Se podía poner un contador, creo que en el juego. Excelente. Como equipo lo hacéis muy bien. Gracias a todos con el único que parece estar esforzándose. No, no me acuerdo dónde estamos. Pero yo me parece que tenía una cuenta atrás. Sí, 3, 2, 1, esa mierda. Ah, esto es tontería. Puede ser. Como yo no me acuerdo porque nunca lo usaríamos. No, porque como siempre estamos al lado, hablando y esa mierda, no hace falta. Pero creo que para online sí te deja. Creo que hay contador. Seguramente, porque tiene lo de marcar la marquita esta, así que. Pues digo, me parece. Altamente una... probable. Me creo bastante, pero ni idea. Estas pruebas podrían ser legales si la comunicación, el trabajo en equipo y el respeto no son constantes. Claro está, será un interesante el R1 para los de Play, el RB para los de equipo. Te quite. Didáctico. Ay. Vamos a tener un rollo láser. Oh. Coño, ¿lío? Sí. O ahí va tu otro portal. Yo lo he tirado ahí por tirar, digo, coño, era ahí. Ya, ¿no? ¿Ya está? Ah, vale, digo, ¿dónde está? Me falta un rayo láser. Pero no, ha sido súper rápido. Ah, mira, un rayo. Un botón. Oh. ¿Me mata? Ah, no. Sí. Bueno, ¿qué es que tú me has aplastado? ¿Para qué te quedé mirando? A ver qué pasaba. Vale. Hay que coger el cuadradito. El cuadradito. Ponerlo ahí. Guau. Wow. Bueno, no, espérate. Mover el cuadradito. Encárgate de esas torrotas. ¡Asesina! ¡Morid, criaturas de la sombra! ¡Asesina! Es broma. ¡Monstruo! Destruirlos forma parte de la prueba. Son tan poco importantes como vosotros para mí. Son de los nuestros, dice. Ah, bueno, y falta otro. Sí, ahí. Claro, no, pero eso creo que es así. Ya está. Sí, pero... los dos... También tienes que usar tus portales. Vale, mira. Bol. Ahora pongo un portal ahí. 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 ¿No? Es que quiero alargar los portales, porque no sé cómo. Espérate, vamos a ver. Quédate ahí. ¡Ah! No, perdón. Me caga. A ver, ponemos este aquí. Vale, vale, creo que ya está. ¿La ha pegado? No, falta. El portal está ahí, no sirve, ¿vale? Sí. Uy. ¿Por qué te mueve? Te has cogido. No, es que lo he empujado. Y ahora pongo un portal aquí y ahí arriba. Bueno, ahí está puesto. Ahí. Ya está. Eso sí. ¡Au, que me mata! Abuelo, ahí está. Divulgar puntuaciones individuales afectaría a las pruebas. Sí. Pero puedo decir que uno de los dos lo está haciendo muy bien. Continuad hasta la siguiente cámara. Cualquier. Pues para dar por culo. Y si no, es que lo está haciendo mal. Y para crear hijos mentales de esto de mierda. Te come la cabeza y esas cosas. ¡Vamos, cinta! ¡Vamos! No sé qué creéis que estáis haciendo, pero no me gusta. Quiero que paréis. Habéis fundado un equipazo vosotros dos. Vale. Uno se enfrenta a los desafíos mentales, mientras que el otro espera tumbado a la Bartola, por si empieza un concurso de comer tartas. No, es que uno es para subir y otro es para bajar. ¡Guaja! No me mate. Allí. Ah, vale. Vale. Bajo. No me aplaste. Vale.
Aquí estoy, vale, a salvo. Quédate ahí. Ponte debajo. Ahí. Eso. Es cuando he dicho, quédate ahí y digo, what? Vale. Mira que tengo tu pantalla ahí abajo, pero no la miro. Ponte. ¿Aquí? Me quito. Vale. Vale. Abajo. No, vale, no. Vale. Ahora. Quédate. No. Bueno. Este. Ole. Listo. Ahora veo dónde está. Ahí está, el rayo. ¿Y dónde tiene que poner el rayo? Ahí arriba. Vale. Aunque parezca que solo registro vuestros logros con los puntos de colaboración científica, la verdad es que la puntuación final reflejará todos los aspectos de vuestra actuación. Por ejemplo, Naranja, acabas de perder 2 puntos de asesoramiento. Vale, ya se me lo importa perder puntos. Ah, es verdad que este no tiene puesto los títulos. Ah, como el otro perfil que tenía. Pónselo, póntelo. Es que estás mirando la tu pantalla y digo, hostia, ¿por qué tienes un título? ¿Por qué habla? ¿Por qué puedo leer lo que dice Claudio y yo no? Básicamente. No es una competición, pero si lo fuese, Naranja estaría ganando, pero no lo es. Ha dado sin. Pero todo, ¿no? Ha dado sin. Ah, vale, es que si le da la A, también cambia. Yo quería la A confirmándolo, por eso. Ah, un sonido. A ver, dale ahí. Naranja recibe 5 puntos de colaboración científica. Ahora. Vale, esto parece que más poder ahí, chaval. Me pierdo. Vale, entonces. A eso baja. Y eso lo subo. Vale, espérate. Que me di otra cosa. Y eso lo subo los pinchos. ¡Yuhu! Vale. Oh, dale candela aquí para que tire para adelante. Ah, vale, eso va a subir. Quítalo que me muero. No. Ah, sí, pero bueno, espérate. Ah, te lo subo arriba. Exactamente. No, cuando sube. Mejor. Ya. Así que me. Estás volando. Eso. Venga, para que te dé tiempo. Exactamente. Ya. Uy. Vale. Es que quiero quitar el. El de este. Y. Vale, ya está. Tiene un plato portal. ¡No! Me mata. Y te planta otro portal allí. Y ya está. Bueno, deja, vale, el soldadito, sí, para que pasen los pinches y ya está. Sí, sí. Es que me he matado porque iba para atrás. Ay. Se ha autopuesto el rayo, Eso es trampa. Te veo. Yo no. Vale, se me ha desenganchado. Quizá debería haberlo especificado. Yeah. El trabajo en equipo consiste en que 2 o más personas colaboren con el fin de no fracasar catastróficamente. Y bueno, son 20 minutos y no hemos pasado la primera zona. Porque este es el último. El último, ¿no? Supongo, no sé. Creo que sí. Según un cartel, creo que era el último. A veces hay que hacer pruebas fuera de los límites del laboratorio. La siguiente prueba es tan creativa que no puedo. Esto. No quiero deciros qué buscáis. Lo sabréis cuando lo encontréis. Otro capítulo por zonas. Mismamente, ¿no? Creo que son 5 o 6 zonas nada más, ¿no? Se podría. Sí, creo que sí. Creo que son 6. ¿Vale? O si son 6 anillos, pues hacemos por zona. Y con todo portal. Sí. Y con todo otro, y hago así. No sirve para nada. Ya, pero me gusta. Ah, vale. Qué mirarte. ¡Tum! Bueno. Ah, los discos.
Hay que insertar los discos. Pues tenemos que buscar los discos. Yo no me acuerdo. ¿Te abres? No. Es súper divertido verlo, tanto en primer plano como en segundo plano, ¿sabes? ¿Te parece un ejército? Oh, a ver qué pone aquí. ¡Ah! ¡Ah, oh, mira! Ok. ¡Ah, mira, lo ve aquí! Ya lo he encontrado. Es la cruceta izquierda. Tiene que buscar un... lo que se ve en mi pantalla. Ah, ¿dónde eso? Vale. Yo no sé dónde está. Yo tengo que estar por ahí. Hola. Ya lo he visto. Enfrente. Ah, vale. Pues... 3, 2, 1... Ya está. Muerto. Ah, que se me ha rápido. Hacerle un, no, hacerle un portal. 3, 2, 1. Ya está. Me has quitado tú mi portal. Qué puta. Oh, un disco. Tengo un disco. Tengo un disco. Ya no. He intentado. Y el disco por la ventana se ha roto. A ver si uso el portal. Sí, está ahí. Joder, macho, ahora. Basta, basta. ¿Cómo solo? Habéis logrado superar esta prueba del todo intrascendente. Casi se me olvida. Cuando salís de las pistas de pruebas, la única forma de recuperaros es desmontaros con violencia y luego reensamblaros con cuidado. Por suerte, no sentís dolor. ¿No? O como mínimo, no tenéis manera de comunicar que sentís dolor. Lo cual me parece un error, por cierto. ¡No! Nos rompe de forma violenta y luego nos ensambla con cuidadito. Sí, bueno, pues no tiene cuidado en algún momento de nuestra existencia. Bueno. Algo, es algo. La cinta de las portadoras que no acaba nunca. Ya. Y creo que esto es todo por el vídeo. Sí, pero si termina de cargar un poquito. Ya, pero entre que carga y para qué coño. Ahí estamos. Bueno, para. Aquí concluye la zona. ¿Parece bonito? Algo debe de andar mal con la máquina de ensamblaje. ¿Sí? Hagamos unas pruebas y a ver qué pasa. Bueno, pues con esto concluimos la zona número 1 de... Y ahí se ha abierto la zona número 2. Del portal cooperativo. Espero que os haya gustado, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.